tlacuilo chilone vamos a elaborar hoy deliciosos platillos, como son unas chichiguas de rábano, combinadas con chilacayotes asados, además de una deliciosa bebida refrescante, que es una chirimoya tlayehuiada, hecha en agua, con jarabe de piloncillo. Entonces voy a comenzar con las chichiguas. Y vamos poniendo al comal nuestra agua de tequesquite, que es una piedra que saboriza los alimentos de forma natural. Al chilacayote se le conoce como la calabaza antigua. Vamos a poner un poco de agua de tequesquite. Y las chichiguas, que son las hojas tiernas de los rábanos, para cubrir. En el pueblo llamamos chichiguas a las hojas tiernas de las plantas y los árboles. Tenemos chichiguas de guaje, chichiguas de ciruelo. Y el ingrediente que vamos a usar para realzar el sabor de las chichiguas es jugo de limón, y vamos a elaborar también, como les decía, una bebida tlayehuiada o recolectada con frutas de campo. Por ejemplo, en este caso es una chirimoya. Para poder trabajarla, vamos a poner un poco de agua. Vamos a quitarle la piel. La chirimoya también es uno de los primeros frutos descubiertos en Mesoamérica. Vamos agregando poco a poco el agua que endulzamos previamente con un jarabe elaborado con piloncillo. Ya tenemos una bebida deliciosa. Vamos a incorporarle esta mezcla de fruta. Teniendo así ya nuestra bebida de chirimoya. Y vamos a revisar las chichiguas, que también ya están. La cocina antigua no nos exigía mucho consumo de carne, sin embargo, se obtenían las proteínas necesarias para una alimentación balanceada.
las chichiguas de rábano, chilacayote asado con bebida de chirimoya tlayehuiada. Bueno, ya tenemos aquí lista nuestra bebida tlayehuiada de chirimoya. Como les decía, una de las frutas más antiguas descubiertas en Mesoamérica. Y también nuestras chichiguas, hojas de rábano tiernas con chilacayotes asados. Un plato realmente nutritivo y delicioso. Entonces, vamos a degustarlo. Se ve espectacular. Vamos a probar. Clásico Camati.